La primera imagen latente es el disco solar emergiendo, como un dios, de las aguas africanas que ocultan el continente tras el horizonte. Y junto al sol, la de aquel animalito que asistía conmigo al espectáculo del amanecer desde la costa. Se trataba de la ardilla moruna, y era tan inquieta y esquiva como lista, pues sabía ganarse el favor de los turistas que le daban de comer de su propia mano, provocando las risas de los niños y la desazón de los habitantes originarios de Fuerteventura, los majoreros. Porque aquel simpático animal era temido como a una plaga por la devastación que era capaz de producir en el frágil ecosistema de la isla. De momento, se había extendido por toda la costa, desde Corralejo a Morrojable, y poco a poco avanzaba hacia el interior. La segunda imagen latente de mi viaje por Fuerteventura pertenece a las soledades de Cofete, al sur de la isla, en la península de Jandía, un lugar al que se llegaba tras superar un camino abierto en la roca volcánica, vigilado por un ejército silencioso de cactus cuya milagrosa existencia en un espacio tan árido como bello me llenó de perplejidad. Cofete era muy frecuentado por turistas alemanes, atraídos por la oscura historia de la villa de Gustav Winter, a la que se llegaba tras hacer varios kilómetros por una carretera construida tras la Guerra Civil Española, según me contaron, por los presos del campo de concentración de Defia. Un camino polvoriento que atravesaba el espacio más agreste y salvaje del Parque Natural de Jandía. Cuando llegué a la Villa Winter, me recibieron los ladridos de un perro atado entre los restos de vigas y viejas ruedas de vagones que alimentaban la leyenda del lugar. En el interior estaba Pepe, el guarda, acostumbrado a las visitas de los turistas que tenían marcado este extraño lugar dentro de sus rutas. Algo difícil de entender, viendo el lamentable estado de abandono de la casa, a no ser por la leyenda y el misterio que rodeaban a la figura de Gustav Winter. Gustav Winter llegó a ser el gran señor de la península de Jandía, de donde fueron desalojados los majoreros tras la Guerra Civil Española, bajo pretexto de considerarla como zona militar. Cuentan que bajo aquella casa se escondían unos túneles que llevaban hasta el mar a unas cuevas en las que se ocultaba una base de submarinos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. No sé si aquello formaba parte de la historia o la leyenda. La realidad es que el señor Winter murió en las Palmas de Gran Canaria en 1971, llevándose con él el gran secreto. Que dicen que nunca se pudo demostrar nada, lo cierto es que, aún hoy, tal como pude comprobar durante mi viaje, la historia de la Villa Winter seguía siendo tabú para muchos isleños que sabían, callaban y olvidaban. A mis ojos, lo que más evidenciaba la leyenda de Gustav Winter era el histórico interés de los alemanes por la isla, conformando una parte importante de un turismo que, de momento, se había extendido por toda la costa, desde Corralejo a Morrojable, y poco a poco avanzaba hacia el interior. No sé si fue en Cofete cuando tuve por primera vez la convicción de que, en este viaje, tenía que centrarme en los majoreros, más que en las veleidades turísticas de la isla. Había además un dato que lo hacía más urgente, si podía decirse así. Pues a pesar de que el número de habitantes de Fuerteventura se había multiplicado en los últimos años, lo cierto es que los majoreros apenas constituían el 30% de la población e iban en franco descenso. Así que los majoreros, como ellos mismos reconocían con humor, estaban
en peligro de extinción. Y para conocerles, había que alejarse del mar, internarse en el interior de la isla, en donde aún sobrevivían algunas de sus peculiaridades culturales, también en extinción. El primer rostro majorero que me viene a la memoria es el de un camellero al que conocí en Tiscamanita, frente a la caldera Gairía, en donde tenía su casa. Se llamaba Andrés Hernández, pero era conocido por Ramón, sabe Dios por qué. Enseguida me fijé en su rostro, que tenía el color de los volcanes que le acompañaron toda la vida. Me contó que venía del norte, que tuvo una vida errante por toda la isla, que recorría con sus camellos en tiempos que le dejaron el sabor de las tortas guisadas en la arena. Vivió primero en La Oliva y después aquí, en Tiscamanita, en donde llevaba ya 20 y pico de años trajinando con cabras y camellos. Siempre con cabras y camellos. Y siempre maquinando con la falta de agua. El agua tenía que traerla uno de lejos. Y si no, día una mujer, día un hombre, a traer un balde de agua, lo que era que sea. Pero no era de aquí. Es que los pozos amados estaban tan lejos como las casas que luce allá arriba. Y había que traerlo. Si no tenía burro, lo traía el cogote. Si tenía un burro, venía el burro. Y si tenía camello, pues venía el camello. Y había que ir lejos por el agua. Hoy, Fuerteventura cuenta con una planta potabilizadora en Puerto del Rosario. Pero antaño, sin apenas lluvia, con la furia de los vientos alisios y unos pozos a menudo anegados por la sal, la falta de agua provocó sequías y hambrunas tremendas que llevaron a los majoreros a emigrar a Tenerife en los tiempos del coche camello, como decía Ramón. Antes el camello era el coche que había. Venía gente a lo mejor de Las Palmas y iría a lo mejor al Cotillo. Y entonces venían al puerto cabras buscarlo y montaba dos o tres los que llevaba el camello. Acá uno por la silla, acá uno por un lado y otro la cruz. Y los llevaba donde quiera que día, con los camellos. Eso eran los coches. Y cuando venía el grano, pues los camellos que llevaba el grano para las casas, para los lajares, para el cotillo y eso, eran los camellos. Después llegó el turismo. Al principio se interesaban por la vida de los majoreros, por su cultura. Ahora no. Me contaba Ramón que entonces aparecían de repente con una mano de chiquillos y él les partía queso y les daba leche en un vasito de cristal. Pero había que organizarles para que no espantaran a las cabras. Dígole, ¿quién la guía de esta gente? Y entonces venía y se ponía entre ellos y ya estaba todo bien porque sabía y estaba bien. Yo lo dejaba entrar, ahí tenía las casas del queso, entraba a ver el queso. Y todo tranquilito, ellos no hacían nada. Le daba leche, bebían leche, ay, los que querían beber leche y eso. Y si estamos haciendo queso, le damos cuajada. Y ellos tranquilos, no molestaba a nadie. A mí no molestaba. A pesar de los años, me contó que había veces que tiraba de su perro y su camello y se perdía por la isla, como antes. Ese era mi destino. Así que me despedí, con mis dudas y preguntas a la espalda y la extraña sensación de haber visto dibujadas en el rostro de Ramón las certidumbres. La historia del pueblo majorero no ha sido fácil. Nació en un periodo nebuloso, del que solo se sabe que Fuerteventura estaba partida en dos por una pared de piedra. Un muro que separaba los reinos de Masorata y de Jandía, gobernados por dos reyes llamados Guise y Ayose. Después llegó la memoria escrita, y la memoria escrita hablaba de conquista. Fue en el amanecer del siglo XV cuando Jean de Betancourt y Gadifer de Sal invaden la isla para la corona de Castilla. Y en el interior, lejos del peligro de la costa, fundan la ciudad de Betancuria, que sería la capital y residencia del nuevo poder. Mas con los conquistadores llegó también la evangelización. Y aquellos antiguos reyes, Guise y Ayose, pasarán a llamarse Luis y Alfonso, y después
al olvido. A la entrada de Betancuria se alza la iglesia de Santa María, testigo de la historia de Fuerteventura desde entonces. Erigida por Jean de Betancourt, sufrió los rigores de la guerra en 1593, año en que fue arrasada por las hordas berberiscas al mando de Sabán Arráez. Después es nuevamente reconstruida en el siglo XVII, sumando en su interior la huella de los estilos gótico, barroco, renacentista y mudéjar. Recuerdo que, contemplando la belleza de sus retablos, de sus pinturas y sus tallas, me sentí incapaz de sustraerme a la historia de los hombres y mujeres que se postraron ante ellas con sus rezos y plegarias. Y pasaron los años con su baile de apellidos ilustres, de nombres de señores de Fuerteventura que prefirieron vivir lejos de los majoreros, como la familia Arias de Saavedra, que les gobernaba desde Tenerife. Un hecho que fue aprovechado por los militares que a principios del siglo XVIII ya ejercían de facto el poder sobre la isla y deciden fijar su residencia en La Oliva, en la casa de los coroneles. De tal forma que los majoreros pasaron del sistema feudal de los señores a una nueva aristocracia de origen militar. Un nuevo poder hereditario para las familias Sánchez Dumpierrez y Cabrera Betancourt. En 1812, con la abolición de los señoríos por las Cortes de Cádiz, Fuerteventura se integra en la provincia española de Canarias. Y los coroneles perderán el poder político, mas no el económico, que aún se mantendría hasta después de la muerte del último de ellos, en 1870. Y llegó el siglo XX, acompañado de las grandes migraciones del hambre. Además de a Tenerife y Gran Canaria, los majoreros se embarcaron a Venezuela y a Cuba. Y tras la Guerra Civil, a El Aaiún y Villacisneros, hasta los años 70, marcados por el fin de las colonias españolas en África y el inicio de la era del turismo. ¿Y qué quedó de la cultura majorera después de tantos años de historia? La respuesta la tenía delante de mis ojos. La cabra era la quinta esencia del pueblo majorero. Sin ella su mundo nunca hubiese sido el mismo. En Casillas del Ángel, municipio de Puerto del Rosario, conocí a Ezequiel Morales. Ezequiel trabajó en Tenerife y ahora, ya jubilado y como buen majorero, mantenía un puñado de cabras que le daban leche y queso para la casa. A pesar de la edad, Ezequiel vivía los mejores años de su vida. Recuerdo que me decía con su acento majorero: he venido a gozar después que no sirvo para nada. La vida mía ha sido con animales, siempre. Yo pasé muchos trabajos con los animales. He venido un año bueno, está bien, pero si venía después un año ruin, que no teníamos paja, que ya le teníamos que quitarlo. Que yo quité la paja, la ayuntaba que estuve, que me parieron aquí en mi casa. Y me costó quitarla porque no podía resistirla. Uno que no tenía con qué comprar paja y otro que no venía, y antes no venía aquí para afuera, ni afuera nada. Sino lo que se cosechaba aquí en el campo, nada más. Si venía un año bueno, bien, pero si venía un año ruino o dos, los animales, la mayoría, se nos mueren. Tienen fama los majoreros de elaborar el mejor queso de todo el archipiélago canario. Es un queso fuerte, con un peculiar sabor que, según dicen los entendidos, se debe tanto a la mejorana con la que alimentan las cabras como a la forma de aderezarlo, ya sea aceitado, con pimentón o con gofio.
Catalina, la esposa de Ezequiel, se encargaba de los quesos, a los que daba forma apretándolos contra un molde de madera dentro de una empleita hecha de palma. En Fuerteventura, desde antiguo, la palma era un trabajo de mujeres que pasaba de madres a hijas. Y ahora Catalina mantenía la tradición trabajando a la mano, como decía ella. Así fabricó muchos de los utensilios de la casa: escobas, cestos, alfombras, esteras y otros más complejos que más tarde me enseñaría. Es lo que aprendió de pequeña, cuando no había medios. Y como decía Catalina, lo que uno ve en casa de chico ya no se olvida. Hoy estamos viviendo los pobres, mejor que los ricos antiguamente. ¿Quién come bofe amasado hoy? Nadie. Si un día hiciste un sancocho, amasas pisco bofe, nada más. Y antes la base del majorero era el gofi. Gofi, pescado y queso. Esa era la base del majorero. Y hoy, ¿qué? ¿Te lo comes de lujo? Si amasas un día gofi, Jesús, es una novedad amasar un pisco gofi un día. La mayor parte del día, Catalina lo pasaba tejiendo la empleita. No era la ocupación que ella hubiese deseado de niña, pero en La Palma encontró una buena ayuda para la economía familiar. Y hay que decir, además, que era una gran artesana. Yo digo que sí fue como tradición de ver a mi madre toda la vida. Cuando me faltó ella, me parecía a mí que me dolía si yo cerraba la puerta y no lo seguía haciendo. Pero a mí no me gustaba. En el taller, y a diferencia de los tiempos de su madre, Catalina tenía infinidad de trabajos. Unos más del gusto de los turistas, como los sombreros, y otros más para los majoreros, como los serones de los burros o el cesto que usaban antiguamente los pescadores a la espalda, llamado jena. Se vendía algo, pero muy barato también, claro. No había dinero tampoco. Pero ella siempre ya le parecía que 1000 pesetas le parecía ya que era un dineral. Claro. Y ella vendía cualquier cosa en 1000 pesetas. Y todo el día estaba, lo que no lo cambiaba estaba atrás de mí. Tienes cambio, dame cambio. Dámelo en cambio. Se lo cambiaba. Y cogía 500 pesetas, eran para el yerno. Aquellas 500 pesetas eran para el yerno juntas. Y las otras 500 pesetas éramos 5, los 4 nietos y la hija. Le daba 100 pesetas a cada uno. Era la ilusión de ella. Y claro, como era la ilusión de ella, pues tranquilo todo el mundo. En una de las paredes del taller, Catalina tenía la foto de su madre. Se llamaba igual que ella. Y me contaba con orgullo que nunca perdió la vista, ni el conocimiento, y que estuvo trabajando hasta 8 días antes de morir, a la edad de 101 años. Fue una majorera fuerte. Y Catalina siempre tenía en mente la voz de su madre, que le decía junto a la vieja destiladera: cuando llegues a mi edad, te acordarás de mí. Aún la usaban, le gustaba más el agua filtrada por la piedra volcánica que caía después en el Bernegal, la vasija de barro, y se conservaba fresca, como sus recuerdos. Ya nosotros nos levantamos por la mañana, nos tomamos un costado para tomarnos la pastilla de la atención y con la misma las cabras. Las echamos de comer, si hay que ordeñar, ordeñar, y si no, pues me vengo yo a mi trabajo. Después a las 8 o a las 9 nos desayunamos, volvemos al trabajo, hasta que es hora de echarle de comer y agua otra vez a las cabras. Y así es la vida nuestra de los dos. Estamos unidos los dos para donde quiera uno al otro. Es que llevamos ya 55 años en compañía. Está bien ya. Catalina y Ezequiel tenían mucho de lo que los majoreros, poco a poco, estaban perdiendo: el trabajo con los animales, la artesanía. Sacaron adelante 4 hijos, 2 varones y 2 hembras, y sumaban ya 8 nietos y nietas. Una de ellas casada en Sevilla, en donde estuvieron 4 días en la boda. Una fecha señalada que recuerdan como la única vez que salieron de Canarias.
Así, a diferencia de su madre, que nunca se montó en un barco, Catalina ya había conocido casi todas las islas del archipiélago con esto de la artesanía. Y paradojas del destino, solo le faltaba una: La Palma. Perdido en el interior de Fuerteventura, no me era difícil encontrarme con caseríos solitarios, los hogares de los antiguos majoreros que se asentaban allá en donde los suelos permitían el cultivo. Allí levantaban sus cercas para las cabras y cultivaban los garbanzos, las lentejas, el trigo, la cebada y el millo, que después llevaban a los molinos que tanto asombraron a don Miguel de Unamuno. En Tiscamanita, junto a la caldera Gairía, en donde hablé con el camellero al principio de mi viaje, tuve ocasión de conocer el funcionamiento de uno de aquellos legendarios molinos, tan importantes en la cultura majorera que yo buscaba. Jorge Rodríguez, el molinero, accedió amablemente a ponerlo en marcha. Esta isla tenía, llovía, había grano, bastante. Y los molinos puede ser uno de los medios de vida para vivir, ¿sabes? Gente que se dedicaba al molinero. En el interior, recordé mi visita a otro molino, en Mota del Cuervo, en donde afirmaban que conocían hasta 12 clases de vientos. No parecía haber tantos en Fuerteventura, pero era como si todos se hubiesen fundido en uno, los alisios, que azotaban con fuerza a la isla desde el continente africano. Venía gente, traían el grano, todo el que lo tostaba en la casa se lo traía al molinero, el molinero se lo molía y después ya ellos se tenían un arreglo, o le pagaba con dinero o por grano. Se llamaba eso maquila. Recuerdo que me quedé como hipnotizado mientras Jorge me explicaba cómo el grano pasaba de la tolva a la canaleja y, empujado por el husillo, desaparecía entre las muelas. Porque más que las tripas de un molino, me parecían las ruedas de un enorme reloj o de una máquina del tiempo. Estuve en la escuela hasta los 17 años, después ya me fui a trabajar. Siempre estaba trabajando aquí en la isla. Fuera no salía antes de mi padre, para el cáncer y toda esta gente mayor. Sí se iban para allá, para África, y mucha gente nueva también, para la Yunga, en los años 60 y por ahí. Y yo me la pasé aquí con las cabras, cuidando las cabras, otra vez ya después me metí en la construcción, tomatero, y aquí estamos. Y aquí estamos. Antes de despedirnos, Jorge me dijo que si aquello no se conservaba, se perdería la tradición, devolviéndome al recuerdo de aquel otro molinero que conocí en tierras de la Mancha. Tanto allí como aquí, la supervivencia de los molinos no dependía ya de la actividad para la que fueron creados. Su valor era el de la conservación para el conocimiento futuro de cómo era el modo de vida del viejo mundo de los majoreros, que trocaron el molino de mano y la tahona por los molinos de viento. Después vieron cambiar el paisaje con las molinas, inventadas por un canario llamado Isidoro Ortega. Luego los chicanos o molinos americanos y por último los molinos de energía eólica de Jandía. Los molinos eran pues como enormes relojes movidos por los vientos alisios que nos hablaban del pasado y del futuro de la isla. Y al igual que ocurría con la artesanía de los calados, la cultura de los majoreros tenía que medir ahora cada paso para no desaparecer. Hablando con Nieves Rodríguez, pensé en que sus preocupaciones con la precisión de la aguja no eran muy distintas de la propia vida. Hay que ir midiendo y midiendo y midiendo. Todo se basa en matemáticas para formarle los centros de las colchas, los abanicos, las dos. Quedan preciosos, pero es todo a base de mente, de cabeza. Si te equivocas en un hilo, ya el dibujo no te sale. Tendrías que inventarte un trabajo nuevo después.
El calado era una de las artesanías de la isla más apreciadas. Antiguamente las mujeres majoreras hacían así sus juegos de cama, la mantelería, incluso trajes de novia o de bautizo que enseñaban en las casas con orgullo. Yo lo vi de toda la vida en casa, con mi abuela, con mi madre, con una tía abuela que yo tenía, y era muy, muy, muy perfecta en estas cosas. Ella tenía todo esto, tenía sus talleres, exportaba, trabajaba aquí y lo exportaba a Gran Canaria. Antes de seguir mi camino, ahora hacia el mar, Nieves me mostró lo que ella llamaba una reliquia que restauró para poder hacer una copia nueva. No sabía cuántos siglos podía tener ni las horas que empleó en reproducirla. La verdad es que con esto no le da a nadie una depresión, porque si te gusta, yo me paso horas, horas y horas embebidas en mi trabajo, que se me va el tiempo, y esto es como una droga, lo has dicho. Eso sí, el que le gusta es un enganche. Tras aquel amanecer con las ardillas, mis recuerdos más vividos del mar de Fuerteventura me llevan a la playa de Garcey, en donde, batidos por las olas, se encuentran encallados los restos del American Star. Cuentan que el American Star tuvo una vida larga y azarosa, que nació en Estados Unidos en 1939 como buque transatlántico de lujo, que se alistó en la Marina en 1941 en la Segunda Guerra Mundial y que, tras pasar de dueño en dueño, acabó en manos de una compañía tailandesa en 1993. Finalmente, en 1994, durante su traslado, fue empujado por una tormenta hasta esta playa, en donde ahora lo podía contemplar. Cuentan que los majoreros, siguiendo la ley del mar, trataron de rescatar lo que pudieron. Y cuentan también que la fuerza del mar sesgó la vida de varias personas, convirtiéndolo en un barco fantasma. Era un espectáculo dantesco y fascinante que atraía las miradas de los curiosos, la fantasía de los aventureros y el silencio de los marineros. Mas si era por muertos, el American Star no era el único barco fantasma. En el Parque Natural de las Dunas de Corralejo se encuentra la Isla de los Lobos. Se trata de un islote desierto que atrajo mi atención por ser el último mirador sobre el mar en dirección a Tarfaya y el Aiún, en el continente africano. Para llegar a la Isla de los Lobos hay que cruzar en barco el brazo de mar de 5 kilómetros que la separa de Corralejo, que hace años recorrían las focas monje, bautizadas por Cristóbal Colón como lobos de mar. De ahí le venía el nombre a este islote, que asomaba como un enorme cetáceo suspendido a la entrada del canal de la Bocaina, que separa a Fuerteventura de Lanzarote. Mientras descendía, mi mente me arrastró hasta otros viajes y otros cuadernos de paso. Me acordé del archipiélago Chinijo, en Lanzarote. Allí conocí a Agustín Pallarés, el último farero, o farista, como él decía, del Faro de la Alegranza. Fue Agustín Pallarés quien me habló por primera vez de la pardela cenicienta, que, al igual que en la Alegranza, solían edificar en la pequeña Isla de los Lobos que ahora pisaban mis pies. Pero no solo las aves migratorias se acercaban a estas costas, como sabían muy bien los majoreros. En los últimos años, la Isla de los Lobos estaba siendo el testigo silencioso del paso de decenas de pequeñas embarcaciones que llegaban desde África repletas de hombres, mujeres y niños. En un número que nunca podrá verificarse, pues muchos pagaron el trayecto con su vida, perdiéndose en el mar. Esos eran los otros fantasmas. Recuerdo que, de regreso, mi mente se llenó de perplejidad al
cruzarse aquellos tristes pensamientos con el barco de turistas que nos saludaba de camino a la Isla de los Lobos. Así es. Ya en Corralejo pude sentir cómo aquella vida de la isla, que aparentemente se desarrollaba como adormecida, había sufrido una fuerte sacudida en los últimos años debido a la especulación generada por el turismo. En el casco viejo fui testigo de la reunión de un numeroso grupo de majoreros. El motivo, que una empresa mercantil trataba de arrebatarles sus casas, antiguas viviendas de pescadores que pasaron de padres a hijos o se vendieron entre vecinos sin que fuese necesario un registro de la propiedad. Según decían, tras adquirir el resto de una finca dentro del casco viejo, la empresa afirmaba que ese resto eran todas las casas que no estaban registradas. ¿Saben que vendieron propiedad en su momento? Miguel Socorro, del Comité de Vecinos, me contó que se veían afectadas 115 casas. 115 historias desconcertantes, como la de Carmen Estevez. Una casa que yo compré en el año 82, pero tengo los papeles de la dueña anterior, que era Carolina Viciano, una señora catalana, que a ella le había vendido un tal Pedro Acosta, también tengo los papeles, y a Pedro Acosta le había vendido un señor que se llama Ricardo de León, y antes de Ricardo de León la tenía un señor que se llamaba Patricio Calero, creo que se llama, que ese hombre tendría ahora como 150 años, yo no lo recuerdo, y a los hijos los recuerdo poco, a los hijos de ese tal Patricio Calero. O sea, Patricio Calero le vendió a Pedro Acosta, Pedro Acosta, Carolina Viciana me vendió a mí, y yo lo compré en el 82, y he estado tan tranquila, porque tenía un negocio, estaba justo detrás de esta casa, y después lo arrendé. Pude, antes de arrendarlo, fabriqué encima, pedí los planos al ayuntamiento, no me pusieron pegas de ninguna clase, fabriqué un segundo piso, lo alquilé, y no había tenido problemas, hasta que llegó este hombre y dijo que esto era todo de él. La empresa mercantil solicitaba licencia de segregación. Si el ayuntamiento no contestaba, la conseguía por silencio administrativo. Entonces registraba la casa y la vendía. La ausencia del registro de la propiedad era, por tanto, el caballo de Troya de aquellos depredadores. Mi suegro me hizo unas escrituras notariales de la casa y pagaba los derechos reales que existían en esa época, que no había registro cuando yo hice mi casa. Y la verdad que no me preocupé nunca, porque como eso era de toda la vida y siempre aquí se decía que la palabra iba a misa, pues confiado, la verdad que sí. Nunca pensé que esto llegara a lo que ha llegado. A pesar de las dificultades y gracias a la unión, los vecinos de Corralejo estaban consiguiendo ganar judicialmente cada uno de los casos, que servían además de aviso al resto de los majoreros para que registraran sus viviendas. Era la única forma de protegerse contra esa especie de depredador que, desafortunadamente, nunca estudiamos en el colegio, en las clases de ciencias naturales. Una vez más, pensé en cuántas veces la belleza de un paisaje ocultaba historias turbulentas, escondidas a los ojos de los turistas. Historias que afectaban a un pueblo que ya había sufrido lo suyo, como me decía Plácido Estévez, también de Corralejo, recordando con humor las miserias de la niñez. Mi padre era el primero que se lavaba la cara en una bandeja o palangana. Un poquito más tarde se levantaba mi madre, también se lavaba en esa misma agua. Luego mi hermana se lavaba, que era la mayor, y se lavaba con un jaboncillo que había, que se llamaba Luz, el jaboncillo aquel, desprendía un cierto olor. A mí me gustaba siempre que se lavara mi hermana, ¿no? Y después el resto de hermanos. Cuando terminaba de lavarse todos los hermanos, pues se lo echamos a la planta por lo pronto, en un principio a lo mejor, bebía la planta. Luego bebía el perro al salir por debajo de la maceta, o la gallina, o el gato. O sea que el agua era aprovechada al máximo, ¿no? Plácido tenía otra guerra planteada en la caleta del Jablito, en donde estaban siendo desalojadas un puñado de casas que ocupaban el terreno en el que una empresa multinacional tenía en proyecto la construcción de un complejo turístico.
tenía una concesión que se la concedió pues Costas en el 1980 con un plazo de 6 meses para iniciarla y 4 para acabarlo, pero no sé por qué motivo pues durante ese tiempo ni se inició ni se acabó. Pasaron del 80 al 89 para iniciar lo que es el relleno, este, rellenar todo esto. La cuestión es que la costa de Fuerteventura se había convertido en el petróleo de la isla, llevando a los majoreros a medirse cara a cara con los hábiles abogados de las grandes multinacionales. Era el signo de los tiempos y había que espabilarse. No quedaba otro remedio. Las otras islas, hasta hace muy pocos años, a los majoreros pues los veían como los más atrasados de todas las islas, ¿no? Entonces, ser majorero para muchos de ellos que salían de aquí le era vergonzoso decir que era majorero, para otros era un orgullo. Quizás debido a esto era para ser aceptado. Desde hace muchísimos años, siempre el majorero, cuando llegaba alguien de afuera, pues lo recibía con los brazos abiertos. O sea, le ofrecía lo mejor que tenía. Lo mejor que tenía. En la Casa Museo de Unamuno, abierta en el mismo Hotel Fuerteventura, en Puerto del Rosario, en donde Unamuno vivió el destierro tras su enfrentamiento con la dictadura de Primo de Rivera, las palabras de Plácido parecían resonar por todos los rincones. Porque Unamuno recibió de los majoreros lo mejor que tenían. Especialmente de Ramón Castañeira, a quien dedicó su obra De Fuerteventura a París, que recogía aquellos días de 1924 que marcaron su vida y, de alguna forma, también la de los propios majoreros, pues tuvieron que vivir desde entonces con el estigma de haber nacido en la isla del destierro. «Ay, mi querido amigo», escribió Unamuno a Ramón Castañeira, «cuanto viva mi alma y en la forma que viviere, vivirá en ella esa bendita isla rocosa de Fuerteventura en donde he vivido con ustedes, los nobles majoreros, los días más entrañables y más fecundos de mi vida de luchador por la verdad». Muchas veces he pensado, tras salir de la isla, que si tuviese que elegir un rincón en donde vivir un destierro voluntario en Fuerteventura, lo haría sin duda en las tranquilas aguas de Pozo Negro. Pozo Negro es una especie de paraíso natural al abrigo de los grandes complejos turísticos y su TI, o todo incluido, en donde aún es posible tomar un leche-leche, que es el rico café con leche condensada y leche natural que toman los majoreros mirando al mar. Un leche-leche. Aún recuerdo sus arenas solitarias y la charla sin prisa con don José. Esto fue puerto de mar antes que Gran Tarajar. Por aquí los barcos echaban la carga y la llevaban en camellos, la llevaban para la Antigua, la subían para arriba para la Antigua. A ver, ahí, y antes de yo nacer, bueno, cuando yo nací, que yo no me acuerdo bien, los camellos llegaban, venían los camellos a cargar y cargaban en turno. El primero que llegaba cargaba, después el otro y así iban subiendo. Y llegaban los camellos echados, ellos pasaban de la Gambuesa para arriba, los camellos, así. Antes que en Gran Tarajal, Corralejo o Puerto del Rosario, el comercio se movía en puertecitos como el Tostón, la Caleta de Fuste o Pozo Negro. Pero ya nadie se acuerda. La vida del pescador, como siempre, así. Ya hoy no tanto, porque hoy se tiene medios con que trabajar y todo eso, pero antes era imposible. Antes más nada que a remo. Bogando para allá, bogando para acá, una velita cuando había viento, y si había viento para la vela, pues no estaba bueno para trabajar. Y si estaba calma, había que bogar con los remos. Se iba bogando de aquí a Gran Tarajar y de Gran Tarajar aquí. La vida en Pozo Negro era apenas una sombra del pasado. Aún así, seguían sin guagua.
Lo sentí por José, que tenía que depender de los hijos o de algún vecino para ir a la capital. Pero reconozco que no pude evitar cierto alivio, mal que me pese, pues aquella falta de autobuses mantenía alejada a la masa del todo incluido. Porque Pozo Negro se parecía, según me dijo José, a cómo era antiguamente el castillo o caleta de Fuste. Un lugar en el que en muy pocos años se construyeron una treintena de complejos turísticos. El único elemento que recordaba a su pasado, además del castillo, era un pequeño restaurante que sobrevivía solitario en la bahía. El restaurante de Frasquita. Allí conocí a su hija, Pedrín Quintero, que no podía evitar emocionarse al recordar la dureza de la vida en los años en que su madre, ya fallecida, abrió el restaurante. Muy dura porque no había nada, nada, nada. Mi madre se quedó viuda con dos hijos pequeños y entonces pues mi madre se iba a trabajar al matorral porque no había nada. Y entonces llegaban los barcos aquí a limpiar y entonces empezó, Frasquita, porque usted no va a Puerto Rosario y compra una botellita de ron, compra una cajita de cigarros y un café y tal y cual. Y así empezó mi madre. Y luego los pescadores, ay, Frasquita, háganos mañana unas papitas, un poquito de pescado frito y tal y cual y una ensaladita. Y así empezó Frasquita, Frasquita, Frasquita y así fue la vida de Frasquita. Me contaba Pedrín que cuando sus padres llegaron al castillo aún estaban los soldados, que lo utilizaban de mazmorra. La desgracia llegó cuando su padre, pescador, sufrió la mordida de una morena. Como no había médicos, se dirigió andando hasta Puerto del Rosario. Ya iba medio desangrado cuando llegó y murió. Frasquita quedó sola, con dos niños pequeños, mucho miedo a los huidos del castillo y nada con que alimentar a sus hijos. Aquí venía la gente del campo a cambiar legumbres por pescado para poder vivir unos y otros, porque no sé, claro, es que no había nada, no había nada. Mi madre iba a Puerto Rosario y no traía nada que comer. Y mi madre decía, ¿y qué comemos mañana? Y nosotros decíamos, ah, pues vámonos a coger un pulpo. Y sancochábamos el pulpo y con eso comíamos y éramos felices. Y es que como no conocíamos otra cosa y éramos felices, felices. Exactamente. Nosotros conocimos el agua para ducharnos y la luz después de que llegaron los extranjeros. No teníamos nada. Me contó Pedrín que ella nació en su casa un día 16 y Frasquita le dijo a alguien que pasaba que le apuntase la niña en Puerto del Rosario. Y ese señor fue el día 23 y el 23 la apuntaron. Así era la vida en tiempos no tan lejanos. Pero había más y más fuerte. Pues mi madre estaba muy cansada ya de trabajar y ella veía que esto no tenía ni vida ni para arriba ni para abajo, que no, nada, no teníamos salida por ningún lado. Cogió a mi hermano con 7 años, yo tenía 3, yo 4, pues mi hermano me lleva 3 años a mí, y decidimos, teníamos un perro, y decidimos, y los tres y el perro, y tirarnos al mar, para ahogarnos todos tres. Lo primero fue, tiramos el perro. Y después mi hermano, nos sentamos y mi hermano empezó a hablar con mi madre y le dice, no, vámonos para casa. Y tú verás que vamos a salir. Y cuando llegamos a casa estaba el perro aquí en casa ya. Y no nos tiramos al mar, mi hermano no quiso. Porque no teníamos salida ya. Recuerdo que quedamos en silencio, dejando que los ojos pronunciasen las palabras que los labios no podían encontrar. Nosotros cuando ya estamos en la escuela, ya yo qué sé, 5 o 6 años, oíamos decir los reyes. Y nosotros, madre, ¿es que nos vas a echar para reyes? Y nos echó un pan y 2 huevos fritos. Nos echó un pan y 2 huevos fritos, que no se me olvida. A ver, claro, no teníamos nada. Madre, a ver qué nos va a hallar de reyes. Y al día siguiente por la mañana nos frió 2 huevos y un pan. Y fuimos felices con eso. Porque no teníamos otra cosa, fuimos felices. Y todos, los reyes. Nosotros no sabíamos lo que eran los reyes. Y claro, y nos echó un pan y 2 huevos fritos. Sí. Y fuimos felices con eso.
dos huevos fritos. Los verdaderos Reyes Magos llegaron a la isla cuando aquel patito feo del cuento de Hans Christian Andersen, que era Fuerteventura, se reveló como un bello cisne, atrayendo sobre él las miradas de todos los pueblos. Pero como ocurre también en los cuentos, los majoreros estaban pagando una prenda por ese progreso, la pérdida de identidad. Pensando en toda aquella gente buena que había conocido, recordé la leyenda del guirre o el alimoche, el ave sagrada de los antiguos majos. Contaba que cuando el guirre sentía su final, se elevaba volando hacia el cielo hasta desvanecerse, para luego renacer. Hoy estamos viviendo los pobres, mejor que los ricos antiguamente. Bueno, bien, pero si venimos un año ruino o dos, los animales, la mayoría se nos mueren. Simétrico, hay que ir midiendo y midiendo y midiendo. Todo se basa en matemáticas. La vida del pescador, como siempre, ha sido. Si no tenía burro, lo traía el cogote. Con el paso de los años, ¿qué sería de las brujas buenas del Tindaya, del Chupasangres, del miedo a los aparecidos, de la luz de Mafasca y de todo el mundo mágico de los majoreros? ¿Quién lo echaría de menos? Un mundo que, una noche casi al final de mi viaje, tuve el honor de compartir asistiendo a uno de sus ritos más antiguos, el Rancho de Ánimas de Tiscamanita. Buenas noches. Buenas noches. Aquí viene el Rancho de Ánimas, viviendo una función de la limpia y pura de la Concepción. En esta casa se canta o se reza. Se canta. Pasen ustedes. Acompañados por sus guitarras, sus bandurrias y sus timples, siguiendo un ritual que nació para pedir fondos para misas por los difuntos, el numeroso grupo iba ahora casa por casa compartiendo su cultura y su amistad. En la mesa no faltaba ni la pella de gofio, ni los tunos, ni las porretas, ni la vieja seca, ni las papas, los higos y las torrijas, ni el queso majorero y los pejines, ni el ron areucas de Las Palmas y el vino de Lanzarote, y por supuesto, la voz de Nereida. Olvidaré aquel Rancho de Ánimas de Tiscamanita, un rito que pronto se transformó en una especie de celebración familiar que unía a todos los asistentes, majoreros o no, en una fiesta que hacía buena la letra de la canción. Esta cofradía te ha venido a ver, ¿qué mejor visita puede usted tener? La última imagen latente de Fuerteventura es la playa negra de Ajuy, en la costa más antigua de todo el archipiélago canario. Como pasmado, me veía igual que un niño en el colegio, recibiendo aquella bronca mayúscula del mar.
pensando en los buenos majoreros que había conocido y en cómo conciliar ese mundo de ardillas forasteras y de cabras majoreras que bullía en mi cabeza, caí en la cuenta de que yo no era más que otra ardilla recién llegada a la isla y que no podía evitarlo. Así que cerré mi cuaderno de paso y me fui hasta Pozo Negro a tomar un leche.